Alejandro El Broco es especialista en software libre. También es director de la Tecnología de la Información y Comunicación de la UNQ. Nos va a acompañar durante todo este programa que trata sobre ciencia y tecnología. Así arrancamos este Tutti Frutti. Mi nombre es Alejandro El Broco. Yo soy el director de Servicio Informático de la Universidad Nacional de Quilmes. Particularmente hemos hecho varias implementaciones con software libre para toda la universidad. Como me di cuenta que la informática era lo mío. A los 12 años, mi papá me regaló una computadora. Salió a hacer una diligencia y cuando volvió la encontró toda desarmada. Y ahí me di cuenta que era lo mío. Realmente me gustó mucho, siempre, desde muy chico. Y mi acercamiento al software libre también, por suerte, fue de muy chico. Era en el año 95 y estábamos conectando la escuela en la que yo estudiaba, la escuela primaria, a internet. Era la primera escuela que se conectaba del barrio y el único software que había disponible en ese momento para los tipos de módem que había en la escuela eran todos con plataformas de software libre. Y así fue como empecé. Dale. Sí. Computadora. Asocio esta palabra con la primera vez que yo he visto de chico una computadora personal. Creemos que la ciencia es difícil y aburrida, pero es más cotidiana de lo que creemos. Por eso hoy vamos a hablar con Mariano Belaich, director del proyecto Ciencia en Movimiento. Acompáñame. Bueno, Mariano, contanos, ¿cuándo comenzó el proyecto Ciencia en Movimiento? Empezamos más o menos en el 2004, entre 2004 y 2006, articulando con escuelas medias de Quilmes y de Florencio Varela. Ciencia en Movimiento lo que busca es mejorar la alfabetización científica y tecnológica en la escuela media, donde queremos llevar trabajos experimentales de laboratorio a escuelas que carezcan de infraestructura suficiente para llevar adelante el laboratorio. Los chicos quieren saber y en general no les interesa tanto que les cuenten las cosas, sino quieren hacer para saber. Entonces, básicamente esa es la estructura que nosotros manejamos, que hagan que se ensucien las manos para construir el conocimiento desde el diseño de un experimento. Digamos, haciendo un experimento ellos construyen el conocimiento y aprenden haciendo, y no que alguien les diga cómo son las cosas. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Los chicos se comprometen, se prenden, se enganchan todas estas cuestiones y sirve también para desmitificar algunas cuestiones de la ciencia y la tecnología. Ellos tienen la imagen del científico como algo lejano, abstracto, y uno les muestra que es un trabajo como cualquier otro. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer un experimento nosotros. Enseñame cómo se lavan las manos, vale. ¿Con qué nos encontramos? Digamos, las bacterias no todas son malas, nuestra piel está llena de bacterias, pero es necesario, algunas pueden ser perjudiciales para la salud, entonces cualquier jabón que tengamos cercano, por ejemplo detergente de lavar los platos, humedecemos las manos y unos 20 segundos estaría bien de limpiar muy bien todos los pliegues de la mano, las uñas. Cualquier jabón sirve, siempre hay que usar algún jabón, ¿sí? Pero cualquier jabón, hasta el más simple, el jabón de lavar la ropa, el clásico y viejo, cualquiera es suficiente, limpiamos bien. Podemos avanzar más sobre los brazos en función de lo que estuvimos haciendo previamente. Y ya, y nos secamos con una toalla relativamente limpia para no cargarnos con más bacterias que tener una toalla sucia o vieja, y si no con papel, y si no esperamos que se sequen las manos. Progreso, porque creo que un país progresa con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desarrollo. Para que se pueda desarrollar mucho más software libre en las universidades y en las escuelas públicas.
Desde los más chicos a los más grandes, son los sectores más vulnerables los que son atacados por la problemática de los alimentos. Proyectos como la Supersopa pueden venir a suplir esas necesidades. El programa surge en el año 2002-2003, donde había una crisis muy importante y bueno, la primera producción se entrega a los inundados de Santa Fe. Bueno, contanos cómo es que ingresa y cómo se produce. El primer paso es el ingreso en la Darsena, ¿no? Donde ahí se va a hacer la selección de los vegetales que se van a utilizar luego en producción, y se hace el ingreso hacia este sector, que este sector sería el de lavado por un lado y luego de procesado. Lo importante que son todos alimentos naturales, está compuesto por vegetales, por arroz, arvejas, condimentos, grasa y carne. Y tiene un sabor como muy a casero. La verdad que tiene muy buena aceptación por parte de los chicos en los comedores. Se traen acá a este sector, serían como cacerolas gigantes donde elaboramos el producto. El primer producto es la Supersopa, que es una sopa concentrada en latas de 4 litros que se diluye con 2 latas más de agua y rinde 50 porciones. Pasa a través de lo que serían las cañerías al sector de envasado. Luego tuvimos otros desarrollos como el guiso de arroz y el locro, que ya son platos de comida. Lo que se hace acá es cargar el producto en la lata, luego se le coloca la tapa a la lata, ¿sí? Y por último se remacha la tapa de la lata al cuerpo de la lata. Por lo tanto, ya el producto quedó totalmente envasado. Y por último, el último desarrollo fue la sopa de vegetales, que es similar a la sopa, la Supersopa, pero no tiene carne y no tiene grasa. Esto es un autoclave en el cual se van a ingresar todos los productos ya envasados y en el autoclave se le va a agregar vapor para hacer la esterilización o cocción final, ¿sí? Eso es lo que va a permitir que el producto sea estable por 2 años en el envase sin necesitar de refrigeración. O sea, no lo hacemos para comercializar, la universidad no tiene ningún tipo de ganancia con este producto, sino saber que podemos capacitar a nuestros alumnos y además que chicos que lo necesitan puedan llegar a acceder a este producto. Desde la planta de la Supersopa, Nahuel Ferrer para Tutti Frutti. Porque creo que es la profesión que relaciona la tecnología y la ciencia y colabora con la sociedad. Hablamos de software propietario porque todo el modelo de negocios y el marketing que hay asociados a esos productos tiene mucha mayor trascendencia que el software libre. El software libre tiene su origen en universidades norteamericanas y va acompañado de una filosofía que muchas veces es contraria a esos modelos de negocio que están establecidos más masivamente. Cuando hablamos de software libre, hablamos de dos cuestiones. Hablamos de propiamente lo que tiene que ver con el desarrollo de software a partir de 4 principios, que también pueden llamarse libertades, que consisten en poder acceder al código fuente del software, estudiarlo, modificarlo y distribuirlo, aún incluso con sus modificaciones. Esto tiene un contraste importante con otros tipos de software, como pueden ser el propietario, que es mucho más restrictivo y no permite ni estudiar el código, ni distribuirlo incorporando mejoras o readaptándolo para necesidades para las que no fue concebida el mismo software. Es importante porque principalmente aporta 2 cuestiones, que una tiene que ver con el apropiamiento del conocimiento y con la soberanía de la información. ¿Por qué? Porque cuando uno puede someter a dominio público el código del software, lo expone a que haya muchas personas revisándolo y lo permite mejorar y que no se incluya líneas de código que puedan generar una implementación no deseada, ¿sí? Como son agujeros de seguridad, reportes de qué hago yo cuando uso ese software. Y por otro lado tiene que ver con apropiarse de la tecnología. En ese punto, uno cuando usa software libre puede decidir un montón de cuestiones
que no están permitidas en otro tipo de software. Estamos todos capacitados para utilizarlo. Estamos capacitados también para desarrollarlo si nos capacitamos. Pero fundamentalmente usamos mucho software libre sin darnos cuenta. Muchas cuestiones que hoy usamos en internet son software libre, son protocolos desarrollados con software libre. Y es cierto que mi generación tiene una carga simbólica muy importante, pero para los más jóvenes es mucho más sencillo. Cuando se compran un celular nuevo no se pueden a pensar si el software que tienen es libre o no libre, lo usan. Y creo que esa es una de las ventajas que ha tenido en el desarrollo del software libre en los últimos años. Uno realmente no se da cuenta si usa software libre o no, pero realmente muchas veces lo usa y por eso es muy importante la posibilidad que tiene el uso del software libre. Audacia. Audacia para tomar la ciencia y la tecnología en nuestras manos para crear un mundo mejor. Actualmente, los aparatos electrónicos cuentan con sistemas que nos facilitan nuestra vida diaria para comunicarnos. Pero, ¿qué sucedería si nuestros ojos se cerraran y solamente tuviéramos el oído y los otros sentidos? Vamos a charlar con Graciela, una persona ciega. Ella nos va a contar un poco de su experiencia con la tecnología. Cuéntanos un poquito de tu ceguera. ¿Cómo surge? Bueno, en realidad nunca supe si vi bien, pero a los 8 años la maestra de grado se dio cuenta que copiaba mal del pizarrón. Una afección de tipo degenerativo que iba a hacer que yo fuera una persona disminuida visual hasta alcanzar la ceguera. ¿Cómo fue contigo la tecnología? ¿Tiene ventajas, desventajas? ¿Cómo lo manejas? En esa época de mis 20 años todavía la informática, la computación no era algo tan accesible como ahora. Bueno, a medida que fueron pasando los años, estas cosas se fueron poniendo más fáciles para nosotras las personas ciegas. Con el uso de las nuevas tecnologías, las instituciones académicas pueden convertir la bibliografía escrita en papel en audios para los estudiantes ciegos. Así los transforman en contenidos accesibles. Bueno, las nuevas tecnologías permiten, con un escáner, a través de un escaneo y utilizando software específicos que se llaman OCR, que tienen un reconocedor óptico de caracteres, lo que hacen es reconocer los caracteres de esa imagen, de ese documento y transformarlos en un texto. Ese texto, un alumno ciego los puede escuchar a través de un lector de pantalla. Y un lector de pantallas, ellos lo pueden tener instalado en una computadora, en un celular. ¿Tú cómo te manejas con eso? ¿Con las computadoras, teléfonos? Claro, todo ese tipo de implementos tienen programas que hacen audible lo que aparece en las pantallas. Muestro mi reloj que habla. Podemos hacer una prueba ahorita con el celular. Dale. Para mostrarle a los chicos. A ver, yo voy a mandar un mensaje. Uh-huh. Y tú nos dices cómo funciona esto. Dale. ¿Okay? Vamos a escribir aquí y enviar. Veamos. Ahí me suena. Teclado desbloqueado. Dos mensajes nuevos. Tecla 1. Mostrar. Tecla 2. Hola Graciela, abrir interrogación. ¿Cómo estás? Cerrar interrogación. Ahora sabemos cómo, gracias a la tecnología, las personas ciegas tienen acceso a los contenidos. Mi nombre es Berenice Fernández y nos vemos la próxima. A. Listo. E. Emotividad. Porque sin emotividad, sin sensaciones, todo suena medio a neutro, como medio a muy frío y a tecnología. Y aún en la tecnología y en la ciencia tiene que haber una carga de emotividad. Yo di la materia laboratorio de informática, de hardware informático, para chicos de 15 años. Y toda la currícula se desarrolló con software libre y hardware libre también. Y la experiencia fue muy buena, ya te digo, porque los chicos en realidad no tienen ni los prejuicios ni los preconceptos que tenemos los adultos. Son muy propensos a utilizar muchas herramientas tecnológicas y se predisponen de una muy buena manera para lo que se les presenta como un desafío. La importancia del plan Conectar Igualdad define una gran capacidad de acceso
a el recurso tecnológico. Una muy buena decisión que ha habido en ese programa es incluir dos sistemas operativos, uno está basado en el modelo privativo y otro que está basado en el modelo software libre, pero incluso dentro del sistema operativo propietario hay muchas herramientas que son de software libre. Y además introduce una cuestión muy beneficiosa que es entender los estándares libres, que es algo que va acompañado del software libre. ¿A qué llamamos estándares libres? Por ejemplo, a cuando yo uso una planilla de cálculo, cuando yo uso un editor de texto. En el formato en que yo lo guardo, si no es un formato abierto, es un formato libre, me restringe siempre a poder utilizarlo con la aplicación con la que lo generé. Y eso me obliga a yo obligar a otra persona a que use el mismo software que yo para poder usarlo. Mientras que si yo uso un estándar libre, cualquiera puede usar cualquier software para poder utilizar ese estándar. ¿Por qué le recomendaría el software libre a los chicos adolescentes? En principio porque todo lo que hoy hacen con cualquier sistema operativo pueden hacerlo, porque todos los sistemas operativos vienen con muchas más herramientas para usar muchos juegos que antes no tenían esas herramientas, viene con muchos emuladores de consolas, PlayStation, Xbox, porque pueden editar fotos, pueden editar videos y porque es una manera muy práctica de construir en comunidad. Hay muchas herramientas de edición colaborativa y está también esta cuestión de poder compartir sin ninguna restricción. Y es la forma más amena de construir conocimiento y apropiarse del conocimiento al mismo tiempo. Derecho, porque sea un derecho para todos y todas. Investigando, aprendemos a conocer cómo funciona el mundo. Vamos a conocer un proyecto que acerca a los jóvenes a la ciencia. Estamos rodeados de computadoras y tecnología, pero ¿sabemos realmente cómo funciona? Hoy vamos a conocer Program.ar y vamos a meternos un poco más en este tema. Bueno, Fernando, contanos qué es Programar y cómo nació. Programar es una iniciativa del Estado Nacional que lo que busca es llevar el aprendizaje de las ciencias de la computación a la escuela. Cuando digo ciencias de la computación, por ahí no se termina de entender de qué estoy hablando, pero en realidad esa es la disciplina madre que incluye un montón de conocimiento donde el más conocido, el más, de alguna manera, el troncal, es la programación. Es decir, todos esos dispositivos tecnológicos que usamos en nuestra vida cotidiana, los teléfonos celulares, las teles que tenemos hoy en día, incluso nuestros autos, tienen computadoras. Esas computadoras corren un software que alguien programó. De lo que se trata es poder entender cómo se hace eso para dejar de ser unos consumidores ciegos, unos consumidores sordos y poder tener poder hacer un juicio crítico sobre todos estos elementos que componen nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, en el mundo de la tecnología hubo un tsunami en estos 20 años. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que estas herramientas están muy bien enseñarlas en la escuela, pero que tienen que ocupar un tiempo minoritario y se puede aprovechar todo el resto del tiempo para aprender cosas mucho más interesantes para los chicos hoy, como por ejemplo, ¿qué es una computadora? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, cuando yo tengo un virus en la compu, digamos, no cerrarla y esperar a que venga el técnico y tener que llamar a un experto y, digamos, creer que la compu va a implotar, sino yo también poder entender qué es un virus informático, cómo puedo resolverlo. Las computadoras no se rompen, muchas veces se desconfiguran, pero todo aquello que se desconfigura se puede arreglar. Las principales potencias mundiales están dando estos debates ahora mismo. Y nosotros creo que tenemos una ventaja que ellos no tienen, porque no cuentan con un programa tan profundo como Conectar Igualdad que haya llegado a un porcentaje tan amplio de la población. Después también, digamos, nosotros creemos que hay muchos chicos que no estudian carreras informáticas básicamente porque desconocen de qué se trata una carrera informática y todo lo que se puede hacer con una carrera informática, dónde se puede trabajar, lo divertido que puede ser programar una computadora.
Estamos con Pablo Martínez López, Fidel mejor conocido, el director de la Tecnicatura en Programación Informática. Muchas gracias, Fidel, por esta oportunidad. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, lo primero que me gustaría saber es de qué va esta Tecnicatura. Bueno, la Tecnicatura de Programación es una carrera donde básicamente les enseñamos a programar. Es un poco redundante, pero les enseñamos todo lo que hay que saber para escribir un programa que después, cuando se lo das a la computadora puede funcionar de las maneras esperadas por el programador. Soy docente de esta asignatura de primer año de la carrera, Organización de Computadoras. Acercamos a los chicos un poco a lo que es el lenguaje de la computadora, sí, a entender un poco cómo se maneja, de qué se tratan estos ceros y unos. Lo que vos pensabas antes de meterte en la carrera se dio cuando entraste en claro, la universidad. Porque la mayoría de las materias son de programación. Te muestran, de hecho, desde el principio hasta el final, cómo es que se programan las computadoras, cómo es que puedes mejorar tus técnicas al programar y demás. Pero lo más importante es que uno no tiene que saber eso antes de entrar a la carrera. Puede entrar a la carrera y no saber nada sobre el tema. Es muy interesante porque justamente ellos vienen con esta idea distinta y les gusta acercarse de esta forma. Y esta materia se complementa con la parte de programación que trata en otras asignaturas del primer año como introducción a la programación. Tiene que ver mucho con la imaginación. El consejo es prueben. Si vos no probás, no sabés. Y si probás y te apasiona, es lo tuyo. Y bueno, pero es re fácil. Internet. Lo que nunca nadie se imaginó fue Internet. Para mí, Internet es como el comienzo de la telepatía. Bueno, la idea es contar un poco cómo es la interfaz de este sistema operativo libre que se llama Ubuntu, para desmitificar un poco las versiones de que es feo, de que no funciona, de que es difícil de usar. Básicamente es una interfaz que tiene menús a partir de barras similares al sistema operativo Windows. Es muy personalizable, se puede incorporar distintas barras con distintos efectos que tiendan a acelerar el acceso a determinadas aplicaciones. Podemos ver que en particular en esta versión yo tengo instalada una interfaz que me permite tener efectos tridimensionales sobre el escritorio. Puedo girarlo y utilizar los cuatro escritorios que me da esta versión de sistema operativo para optimizar mis espacios de trabajo. Puedo usar el internet, obviamente, puedo reproducir videos, puedo acceder a YouTube, puedo incorporar audio y sonido en los videos, puedo editar películas, puedo reproducir audio y siempre teniendo la posibilidad de descargar el software en el momento. No tengo que ni que ir a comprar el software, no tengo que alterarlo para que funcione en mi versión, simplemente entro al gestor de descargas, elijo el paquete que necesito o la aplicación que necesito y directamente ya la puedo usar en el momento. También tenemos muchas aplicaciones que tienden a lo que es ofimática. Yo puedo hacer planillas de cálculo, puedo hacer edición de texto con herramientas libres, puedo leer PDFs y puedo gestionar proyectos que tengan que ver con metas y etapas. También puedo usar software para editar imágenes, ya sean a partir de vectores o a partir de mapa de bits. También puedo jugar, tengo varios juegos instalados. Y finalmente me permite reproducir y grabar películas y MP3 y juegos. Este programa sobre ciencia y tecnología. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales.
Esperemos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.